Hola, mecenas. ¿Qué? ¿Cómo van los retrasos? Bueno, espero que bien. Hoy os traemos un nuevo vídeo de El Maestro. En esta serie de vídeos lo que hacemos, como sabéis, es enseñaros las mecánicas principales y cómo se juega a los juegos que nos van llegando. En este caso será un poco diferente. En este caso el juego nos enseñará a nosotros. ¿Y por qué digo esto? Pues porque tenemos hoy el This War of Mine. En la campaña de Kickstarter de este juego, una de las cosas que se echaron en falta y de la que se quejaron los mecenas fue que no estaban disponibles las reglas, que es una de las cosas principales y para empezar bien una campaña. Los creadores dijeron que este juego no tenía reglas, que se podía jugar, abrir de la caja y jugar directamente siguiendo el libreto del diario. Pues bien, lo que haremos en este vídeo es el experimento de jugar siguiendo simplemente el diario. No me he mirado ningún vídeo de cómo se juega ni me he leído nada de las reglas. El vídeo está grabado sin ningún conocimiento de cómo se juega. Simplemente lo que sé es lo que mostraron en la campaña. Lo que sí que está preparado de antemano, que es lo único que está preparado, es el setup. Es lo único que me he leído antes de hacer el vídeo para tenerlo colocado y que no se haga pesado, ¿vale? Pues bien, veamos si se puede jugar o no, como dijeron los creadores, sin tener conocimiento de las reglas. Adelante con El Maestro. Pues veamos lo que dice el diario. Setup. Empecemos. Empieza un nuevo día. Por la mañana. Acontecimiento. Robar y resolver la primera carta del mazo de acontecimientos. Y pone, no olvidéis añadir la ficha de frío al espacio de frío del tablero, tal y como se describe en la carta de acontecimiento revelada. Acontecimientos. ¿Qué es este? Capítulo 1. Cuando estalló la guerra civil, mucha gente pensó que duraría como mucho un par de semanas. Hace un año que los militares rodearon a los rebeldes en la capital, cortando todas las líneas de suministro. Los civiles aún atrapados en la ciudad sufren de hambre, de enfermedades y de la constante amenaza de los bombardeos. Es un día más de esperar a la desesperada que acabe esta terrible guerra. Determinad los objetivos para cada uno de los tres capítulos de la campaña. Buscad una carta de objetivo final en el mazo de objetivos y colocadla en el espacio de objetivos del tablero. Son estos. Objetivo final. No solo hay una. Y luego dice, después robar dos cartas más de objetivo y colocarlas en el objetivo final. Dichas cartas deberían colocarse boca arriba y podéis examinarlas en cualquier momento de la partida. Retirad de la partida las restantes cartas de objetivo. Al final de cada capítulo, resolved cualquier recompensa o penalización de las cartas de objetivo. Y se descarta. Se roban dos más. Estas, por ejemplo. Y meados. Son objetivos, a ver. Reunir verduras para los refugiados. En cualquier momento podéis descartar cualquier cantidad de verduras sin resolver sus efectos. Por cada verdura descartada, avanzad uno en el indicador de objetivo. Recompensa. Eliminar dos cartas de escombros, restos de escombros, cualquiera. Vale, supongo que si llegamos hasta aquí, pues nos dan esto. En cada capítulo, entiendo. Y esto, los soldados desarman a los civiles. Descartad un arma de fuego funcional del almacén. Recompensa paz. O sea, esto nos premia el no tener armas. Y el objetivo final, sobrevivir. Por lo menos un personaje del grupo de inicial debe sobrevivir hasta el final de la partida con cada estado de hambre, tristeza, nada, igual o menor que dos. Vale. Números de textos. La mayoría de las cartas de juego contiene números de... Bueno, esto es una información. Movimiento.
Podéis colocar personajes en cualquier espacio de refugio y cartas de acceso al refugio a las que tengáis acceso empezando a partir del espacio de guardia, que es ese. Los personajes se pueden mover libremente en horizontal. También se puede mover en vertical utilizando las escalas situadas en entre los pisos. Sin embargo, los obstáculos de barrotes, puerta cerrada, escombros, todo lo que haya por rojo, son infranqueables y las cartas y los espacios que hay tras ellos no están disponibles. Vale, o sea que tenemos acceso a esto de aquí. Y ya está. De momento, solo este primer piso. Podemos subir hasta aquí y ir para allá. Vale, empieza un nuevo día. Todo lo que hay que en el exterior es un conflicto en marcha y balas de francotirador con nuestro nombre escrito. No podemos abandonar la seguridad de nuestro refugio, pero hay mejoras que hacer. Deberíamos convertir esto en algo parecido a un hogar. Nos irían bien camas, un fogón o incluso una radio. Pero en primer lugar tenemos que despejar algo de espacio. Con suerte encontraremos algo de utilidad entre los escombros. Acciones. Cada personaje puede llevar a cabo hasta tres acciones. El número de acciones puede ser menor si un personaje tiene fichas de estado con marcadores negros. Tal y como se muestran las fichas de estado, los marcadores negros indican qué acciones de las tres aún no están disponibles. Los personajes empiezan con hambre nivel 2, por lo tanto solo tienen las dos primeras acciones. Y después de cada etapa de acción se pasa al siguiente jugador. Pero como un juego solo, pues no sé, se ignora. Las acciones son acciones en los espacios de refugio. Cartas de accesorio. Las cartas de accesorio están arriba. Y los espacios de refugio, pues serán los espacios de refugio. Colocar un personaje en un espacio, carta elegida y descartar los recursos, fichas requeridos del almacén, si se requiere. Si como resultado de una acción se crean fichas, añadidlas. Colocar, siguiente, acciones en las cartas de refugio, que serán cuando se activen. Colocar un personaje en una carta de refugio elegida. El resultado de una acción en una carta de refugio es resolver lo que indica el dorso. Algunas cartas de refugio, como escombros, barrotes o puerta cerrada, requieren colocar una ficha determinada del almacén, una pala, una hoja de sierra o una ganzúa, en dicha carta además de un personaje. Devolver esta ficha al almacén después de resolver la acción. En el caso de la carta de escombros, restos de escombros, en lugar de una pala podéis colocar un personaje adicional. Una acción de una carta de puerta cerrada requiere llevar a cabo una tirada de dado como se indica. Vale, pues se tendría que tirar el dado de 10. ¿Cómo colocar una nueva carta de accesorio? Podéis elegir cualquier carta de accesorio, pero solo del mazo que hay en el espacio de accesorios. Estas de aquí. Estas, no, estas. Deberíais familiarizaros con ambas caras de la carta de accesorio. Colocad una carta de accesorio en un espacio vacío del refugio. Es decir, en cualquier espacio que no tenga una carta o una acción, y sin las opciones guardia o dormir en el suelo, después colocar sobre ella cualquier personaje y descartar del almacén los recursos fichas requeridos. Después darle la vuelta a la carta de accesorio para dejarla boca arriba. La descripción exacta y los requisitos se pueden encontrar en el dorso de la carta de accesorio. Continuar anochecer. Esta sería otra fase. Pues vamos a hacer lo que nos dice. Vamos a colocar. Por ejemplo, la primera acción, vamos a hacer poner por orden, según los tengo colocados. Vamos a ir aquí, con esto vamos a los escombros. Y aquí dice, ver qué pone aquí. Excavar. Requiere una pala o bien dos personajes. Vale, empezamos con una pala. Bueno, lo que vamos a hacer. No, vamos a poner la pala y el personaje. Y entiendo que le doy la vuelta. Y dice: resto de escombros. Vale, se le da la vuelta y quedan los restos. Requiere una pala o bien dos personas y se retira. Entonces, aquí ponía que. En el caso de la carta de escombros, resto de escombros, en lugar de una pala podéis colocar un personaje adicional. Y dice, cuando se haga use la pala, devuelve esa ficha al almacén después de resolver la acción. Se devuelve la pala. Vale, la segunda acción
La primera acción de esta va a ser ayudar a este, por lo que no requerirá la pala, y retiramos los escombros. Hemos hecho espacio. Y la primera acción de este, pues... voy a ir a registrar esto que pone aquí un montón. Montón, no requiere nada. Obtenemos una ganzúa, dos piezas y cinco maderas. Añadid todo a vuestro almacén y retirad esta carta de la partida. Por lo tanto, cogemos una ganzúa. Cinco maderas. Y dos piezas. Bien. No está mal. Ahora podríamos empezar. Ahora la primera acción de Pavel. Pues se va a venir aquí. Y vamos a mirar lo que tenemos aquí. Esto se puede construir libremente, siempre que tengamos los materiales. Una estufa que nos quita frío. El taller no podemos, porque necesitamos una pieza mecánica. Solo tengo piezas. Voy a empezar con una estufa. Un taller de metales. Bueno, voy a empezar con un taller de metales. Voy a empezar con un taller de metales. Yo lo que entiendo es que esto se coloca al lado de mía. La carta de fuego elegida resulta de una acción. Vale. Descarto cinco piezas, que son estas. Y tres maderas. Cinco piezas y tres maderas. Esto parece un Eurogame. Me está dando un poco de yuyo, ¿eh? Esto de tres maderas, cinco piezas. Bueno, y supongo que la pongo donde yo quiera, por lo que he visto aquí. Puedes elegir cualquier carta de accesorio, pero solo del mazo que hay en el espacio de accesorio. Deberías colocar una carta de accesorio en un espacio vacío de refugio. Sí. Vale, pues pondremos, por ejemplo, aquí. Damos la vuelta y ya tenemos estas acciones disponibles. Vale, estamos en las segundas acciones. Le falta Emira. Vamos a construir. Vamos a venir aquí, al taller de metales. Y vamos a construir esto. Vamos a construir la hoja de sierra. Ay, pues necesitamos una pieza de armamento. Aquí solo podemos usar palas. De momento solo podemos usar palas. Por lo tanto, no me conviene. Vamos a ir a otro montón. Vale, aquí. Registrar este montón. Y nos dice que obtenemos un componente eléctrico, un agua y tres piezas. Un componente eléctrico, un agua y tres piezas.
Aquí los tenemos. Y se descarta. Falta una acción con Antón. Antón Pirolero. Pues vamos a registrar, ¿no? Cada un resultado. ¿Dónde podemos registrar? Aquí. Vamos por aquí y aquí. Muebles. Esta carta es muebles. ¿Qué encontramos? Una joya, dos libros, una ganzúa, dos piezas y una madera. Pues aquí lo tenemos. Más cositas. Y ya hemos hecho acciones. Ya hemos hecho acciones con todos. Por lo tanto, damos la vuelta. Y dice: anochecer. El sol ha desaparecido bajo el horizonte. Las sombras y la oscuridad gobiernan ahora la ciudad. Este es el momento más seguro para salir al exterior. Pero primero, debemos recuperar fuerzas. Agua. Cada personaje debería beber uno de agua. Tenemos tres. Perfecto. Por cada personaje que no beba agua, tira del dado negro. Pueden sentirse hambrientos o más tristes. Hambre. Cada personaje debería consumir una o más comida. Descartadla al almacén. Vale. Primero descartamos el agua. Y aquí de comida tenemos tres. O sea, tendríamos uno para cada uno. Y por lo que dice aquí, la comida cruda reduce en uno el hambre. Por lo que tanto, si consumimos las tres, el nivel 2 de hambre se vuelve 1. Y ya tenemos las tres acciones disponibles. Y ahora tenemos que se continúa la fase de noche. Noche. Antes de que caiga la noche, debemos decidir quién se quedará en el refugio para recuperar fuerzas o proteger la puerta, y quién se aventurará en la ciudad en ruinas. Esperamos poder encontrar comida, medicinas y otros materiales necesarios. Asignad a cada personaje una de estas cuatro tareas disponibles. Dormir en cama. Colocad un máximo de un personaje en una carta de cama. Que ahora mismo no tenemos cartas de cama. Dormir en el suelo. Colocar cualquier número de personajes en el espacio dormir en el suelo. Ahí. Reducir en 2 la fatiga de dichos personajes. Vale, o sea, dormir en la cama reduce a 0 directamente y esto reduce en 2, dormir en el suelo. Pues como no tenemos fatiga, de momento vamos a ver lo que pasa. Montar guardia. Colocad cualquier número de personajes en el espacio de guardia para defender el refugio de ataques durante la fase de incursiones nocturnas. Cuanto mayor sea la pericia de quienes hagan guardia, mejor. Por lo menos tiene que haber un guardia en el espacio de guardia. De lo contrario, consultad el 333 en el libro de textos. Y se aumenta en 1 la fatiga, vale, de los que hagan guardia. Búsqueda. Colocad hasta 3 personajes en el espacio de la pila de hallazgos para enviarlos a la ciudad en ruinas durante la fase de búsqueda. Cuanto mayores sean las capacidades de carga y la pericia del personaje, mejor se las arreglará durante la fase de búsqueda. Aumentar en 1 la fatiga. Vale, como tenemos sin fatiga, vamos a poner a 1 de guardia y a 2 en la pila de hallazgos. ¿Vale? Y aumentaremos en 1 la fatiga. Fatiga 1. Fatiga 1. Y fatiga 1. Por lo tanto, ahora vuelven a tener 2 acciones. Vale. Hemos dejado 2 en guardia. 1 en guardia y 2 en búsqueda. Capacidad de búsqueda, ¿vale? La capacidad de carga. Pericia, vale, aquí decía. Es importante la pericia para la guardia. O sea que dejaremos a Pavel.
Va, y los demás irán a búsqueda. Continuad con la fase de búsqueda. Búsqueda. De noche es más seguro moverse por la ciudad. Aún se oyen disparos, pero solo de forma esporádica. Os ceñís bien la mochila y abandonáis el refugio. Con cuidado recorréis las tiendas y casas en ruinas que hay a uno y otro lado de las calles bombardeadas. Elegid lugar. Elegid una de las tres cartas de lugar disponibles. De aquí. Y trasladad a la misma todos los personajes que tomen parte de la búsqueda. Tened en cuenta la regla sobre el espacio rojo de la carta del lugar si lo hay. Creo que se me ha olvidado poner el marcador. Vale. Tened en cuenta la regla sobre el espacio rojo de la carta del lugar si lo hay. Vale, pues vamos a llevarlos a... Empezaremos por aquí. Empezaremos aquí. Si en el almacén tenéis armas, un hacha de mano, un cuchillo, una pistola, etc., o equipo, una ganzúa, un hoja de sierra o una pala, podéis asignar esas fichas al grupo de búsqueda, colocadas en el espacio de la pila de hallazgos. También podéis llevaros la ficha de almacén para hacer intercambios. Vale, pues nos llevaremos una pala, una ganzúa en la pila de hallazgos. Bueno, pues. Y algo para intercambiar. Nos llevaremos esto. Fijad el indicador de ruido. Colocad el indicador de ruido en el espacio 1 del medidor de ruido. Vale, eso es así ahora. Cada vez que el juego os diga que aumentéis o reduzcáis el ruido, moved el indicador por el medidor hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Cuando el juego os diga que tiréis por ruido, tirad el dado negro. Si el resultado es igual o menor que el ruido actual, se activa inmediatamente un encuentro. Y se vuelve a poner en el 1. Robad y resolved la primera carta del mazo de habitantes. Esta. Tras resolver la carta de habitantes, reanudad la búsqueda. Aún podríais encontraros con alguien más. Vale. Preparad el mazo de desconocido y explorad. Robad tantas cartas de exploración como se muestran en el espacio del lugar que habéis escogido explorar. 10, 12 o 14. O sea, robamos 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Robad tantas cartas de exploración como se muestran en el espacio del lugar. Colocadlas boca abajo en el espacio de desconocido sin mirar la parte. Aquí. Ahora resolved esas cartas una tras otra. Descartad las cartas resueltas colocándolas boca arriba en el espacio de descarte del tablero. Al lado. Después de cada carta resuelta, se pasa el diario al siguiente jugador. Cada vez que el juego os indique devolver cartas de exploración, devolvedlas boca abajo, sin mirar la parte delantera al mazo de exploración. Todos los objetos adquiridos durante la búsqueda deberían ser colocados en el espacio de la pila de hallazgos. Al final de la fase de búsqueda decidiréis qué dejar atrás y qué llevar de vuelta al refugio. Cuando ya no queda nada en la pila de desconocido, la exploración se ha acabado automáticamente. Resolver la etapa de elegido hallazgos. Vale. Y esa. Cuando se. Bueno, pues vamos a ir revelando. Carta de mapa. Mirad si en la carta del lugar actual hay escombros. No,
Hay barrotes, puerta cerrada. Si lo hay, si no los hay, podéis devolver, resolver esta carta de inmediato o colocarla en el espacio de exploración y resolverla más tarde en lugar de robar una nueva carta de exploración. Pues las hacemos ahora. Si nos dice resolver, vale, como no los hay, se descarta esta carta y se coloca otra. Siguiente. Carta de mapa. Se refiere a esta. Mirad si en la carta del lugar actual hay un espacio abierto. Esta vez sí que hay espacio abierto. Si no lo hay, descartad esta carta y robad otra carta. Si lo hay, resolved de inmediato. Espacio abierto. Moveos con cuidado. Devolved dos cartas de exploración y aumentad dos en ruido. O bien, hay que escoger. O bien echad a correr, aumentar 3 el ruido y tirad por ruido. Después descartad esta carta de espacio abierto. No, vamos a ver, hemos hecho bien. Y los numeritos que salen abajo se referirán a eventos, entiendo. Bueno, pues descartado. Siguiente. Carta de mapa. Mirad si en la carta del lugar hay una entrada de sótano. No hay. Si no la hay, descartad esta carta y robad otra carta. Pues vamos otra. De momento nada, ¿eh? Mirad si en la carta del lugar hay barrotes. Sí los hay. Si los hay, podéis resolver esta carta de inmediato o colocarla en el espacio de exploración y resolverla más tarde en lugar de robar una nueva carta de exploración. Barrotes. Cerrar. Requiere una hoja de sierra que no tenemos. Por lo tanto, fuera. Qué mala suerte. Tiramos por ruido. O sea, era un dado de 10 y hay que sacar más. Un 5. Vale, pues no pasa nada. Escaleras que suben. Buscad otro camino. Devolved dos cartas de exploración o bien entrar, aumenta 2 el ruido y tirad por ruido. Devolvemos dos cartas de exploración. Quedan pocas ya. Vale, impacto de realidad. Ha sucedido algo inesperado. Robad una carta del mazo de colores para determinar el color del texto. Verde. Después comprobad el número con dicho color en la tabla de exploración de la carta de este lugar. Exploración, verde, 653. Buscad el número en el libro de los textos y resolved el texto correspondiente. Después, colocad esta carta bajo la carta del lugar actual. Cuando dicha carta sea retirada de la partida, devolved esta carta de impacto de realidad al mazo de exploración y bajadlo. Vale, tenemos que buscar el 653, colocar esto debajo. Y nos vamos al 653. Voy a leerlo sin enseñarlo todo. Demasiado bueno para ser verdad. Junto a una caja de embalajes hay un subfusil. Parece nuevo, recién limpio y aceitado. Aceitado. No podemos ver a nadie alrededor. El corazón nos empieza a latir más deprisa. Echamos una ojeada y otra más. Escuchamos con cuidado. Aquí no hay nadie. Silencio. Da dos opciones. Nos arriesgamos, esa arma nos podría salvar la vida,
Tirad por ruido, con un resultado mayor que el ruido, ver 1067. Con un resultado menor, 924. Es demasiado peligroso. No podemos llevarnos el arma de alguien. Después de todo, está luchando por nosotros. Aquí tenemos una de las elecciones difíciles. Le quitamos el arma a una persona con la que se defiende como nosotros del refugio, o se la quitamos para defendernos nosotros y le quitamos la posibilidad de que lo haga él. ¿Será una persona buena o será una persona mala? Un arma. Uno de nuestros objetivos era desarmar a los civiles. Vamos a coger el arma. Tenemos que ir a uno. Tenemos que tirar ruido primero. Y tenemos que sacar tres o más. 10. Vale, bien. 1067. Vamos a la 1067. Recogemos el arma con cuidado. Pesa mucho y el cargador parece estar lleno. La envolvemos en trapos y nos dirigimos lentamente hacia la salida. Pasillo, giro, pasillo, escaleras. ¡Estamos fuera! Escapamos en la noche. Añadid un fusil de asalto y 9 de munición a la pila de hallazgos. Bueno, pone que robe 9 de munición, pero solo tengo 6. No sé muy bien si es. Yo entiendo que ese es el valor de venta, el intercambio. Solo tengo 6 fichas. Bueno. Vale. Siguiente ficha de exploración. Impacto de realidad. Otra carta de esta. Ha sucedido algo inesperado. Roba una carta de colores, del mazo de colores, para determinar el color del texto. Vamos a esto mismo. Después robar una carta del mazo de exploración y comprobar el número de dicho color. Buscad ese número en el libro de los textos y resolved el texto. Del mazo de exploración. Bueno, entiendo que es este. Es el mismo mazo, el rojo. Ese es el número 243. Yo supongo que es este, porque si no se me gastan las 818. Los cadáveres de los adolescentes. Los cadáveres de los adolescentes yacen junto a la puerta. El chico era el mayor. Parecía tener unos 18 años, mientras que la chica tendría unos 15. La sangre había dejado emanar de sus heridas de bala, por lo que debían de llevar unas cuantas horas muertos. Una de las ventanas carecía de panel y había trozos de vidrio por todas partes. Ambos debieron de ser víctimas de un francotirador, apostado en la colina de enfrente. Hay un trozo de papel arrugado y ensangrentado junto a las piernas del muchacho. Queridos niños, si estáis leyendo esto, significa que no he vuelto de buscar comida y medicinas. Entiendo que, como convinimos, habéis abierto el cajón de mi escritorio. Teniendo en cuenta que algo como esto podía pasar, he intentado ahorrar algo de comida por a vosotros. Tenéis que comer y tenéis que vivir. Salid al antiguo garaje que solíamos alquilar al señor Tadic. No está lejos. Allí hay una pequeña bodega donde encontraréis algo de arroz, pasta y unos cuantos frascos de mermelada. La ciudad parece ahora completamente diferente, con tantos edificios destruidos por los que he trazado un sencillo mapa. Cuidad uno de otro. Os quiero, papá. El mapa es casi ilegible, pero quizá los chicos hubieran tenido más fácil interpretarlo. Dos opciones. Aún así intentamos encontrar el sótano del garaje.
Desistimos de llevar a cabo esta búsqueda. Vale, vamos a intentarlo. 52. Me siento afortunado. Devolved una carta de exploración y tirad el dado negro. Devolved tres. Con un resultado de 1, bueno, primero tiramos. 2. De 2 a 7 no hay nada que hacer. Nada de lo que hay aquí se parece a lo que está dibujado en el mapa. Podéis tirar todas las veces que queráis, devolviendo una carta de exploración con cada tirada. Bueno, con un 8 o 10 lo hago. Voy a gastar la última. Otro 2, nada. Volveremos en otra ocasión. Hay que ver 1, 7, 5, 5. Anotad mapa 1, 7, 5, 5 en una ficha en blanco. Durante cualquier búsqueda podéis intentar de nuevo encontrar el sótano descrito en el mapa, ver 52. Tras encontrar el sótano, retirad esta ficha de la partida. Mientras tanto, se vuelve a la partida. Habría que anotar en la hoja de anotaciones. Vale, pues ya se ha acabado la búsqueda. Lo que no entiendo muy bien es esto de aquí. ¿Para qué era? Hay ecos especiales. Supongo que es una tirada que te indican las cartas. Vale, hay diferentes cosas que se pueden hacer en esta carta. Vale, pues ya hemos acabado. Fase de exploración acabada. Una vez acabada la exploración, debo de todas las cartas de exploración y de habitantes a sus respectivos mazos. En este momento podréis añadir todos los recursos que queráis, madera, piezas y agua, a la pila de hallazgos. La capacidad, podéis traer de vuelta un peso total de ficha de recursos, incluyendo el equipo y las armas que os llevasteis, igual a la capacidad de carga total de los personajes que han tomado papel en la búsqueda. Tenemos a estos dos, que es este, y este, que tienen 6 de capacidad de carga. Teníamos escogido el otro. Vale, cada unidad de un recurso es un peso de 1. Todo lo que no podéis transportar y tenéis que dejar atrás se descarta. Los personajes volverán al refugio en la fase de amanecer. Pero antes de eso tienen lugar las... Vale, vamos a ver lo que nos quedamos. Tenemos 6 de peso. Dos, tres, cuatro, cinco, y la munición no, pues la voy a descartar, por tanto, el libro vamos a dejar. Quizá no podía haber llevado tanto antes en la fase de... A ver. Claro, no podía haber llevado tantas cosas. Había elegido llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, por ejemplo, el libro, una de estas tres cosas no las podía haber llevado. Devolvemos una pieza. Entonces... la munición no pesa y esto no hemos encontrado. Vale, volvemos con esto, pero aún no hemos vuelto. Ahora hay que hacer la fase de incursiones. Incursión nocturna. Mientras tanto, en el refugio, alguien vino de noche a robar nuestras pertenencias. Incursión nocturna. Elegid armas para los guardias. Si en el almacén tenéis fichas de arma, que en este caso no, bueno,
Incursión. Robar y resolver la primera carta del mazo de incursiones nocturnas. Incursiones nocturnas. Daño. Cuatro fichas de recursos. Fichas recursos cualquiera, empezando por las fichas verdes. Vamos a ver. La cantidad de fichas de recursos robados que se deben descartar es el daño del almacén. Herida. La cantidad de heridas que deben ser distribuidas entre los personajes que ocupan el espacio de guardia. O sea, nos quitan cuatro recursos y una herida. Un arma. Uf, la pala no se considera un arma, ¿no? A ver. No, no creo. Vale, ficha, nos dobran cuatro recursos. Esto de aquí. Un libro, una pieza y dos maderas. Y una herida. Como solo hay una haciendo guardia. Y es Antón. Antón está fastidiado. ¿Cómo se puede minimizar el daño? Guardias y armas. Vale, se puede minimizar. Por cada personaje en el espacio de guardia. Dado de combate gris sin armas. Vale. Vale, pues te tira el dado gris. Nos ha salido blanco. Pues nada, pues entiendo que nada. El valor de pericia determina el número de repeticiones de tirada. Ah, tiene pericia 1, repito una vez. Que un personaje puede llevar a cabo durante una incursión nocturna para obtener un resultado mejor. Un personaje no tiene por qué utilizar todas sus repeticiones de tirada, pero la última se considera definitiva. Por lo tanto, tengo pericia 1. Vamos a volver a hacer, en blanco otra vez. Cerramiento. Toda ficha de cerramiento ha estado bien una herida o un daño. Pues nada, nos han hecho un daño. No he podido evitarlo. A cada noche que pasa, la situación se pone más fea. Oleada de delitos. Durante la preparación, se dejaron a un lado las cartas de incursión nocturna y de habilidades con una esquina roja. Si queda alguna de estas cartas, añadid dos cartas de en cualquier combinación a sus correspondientes mazos. Vale, son estas. Son cartas especiales que se quedaron atrás. Pasamos a la siguiente. Amanecer. Otro día de supervivencia. No hay que darse por vencidos. Vuelve el grupo de búsqueda. Moved todos los personajes del grupo de búsqueda al refugio y colocad en el almacén todas las fichas y recursos que hayan encontrado. Vuelven aquí y todo esto al almacén. Asignad medicinas y vendas. Si en el almacén hay medicinas, hierbas, medicinales, vendas, podéis ir. No hay. Vale. Mantener las fichas asignadas en los personajes a los que se asignaron hasta que una carta de destino indique descartarlas. Robad una carta de destino. Robad una y resolved una carta de destino. Carta de destino. Esta. Pone. Ignorar la parte de pie marcada con un dado. Cuando una carta de destino os dice que hay que intercambiar una carta de lugar, mirad esa carta de juego y después desplazar las restantes cartas de lugar, de forma que el espacio lejos esté vacío. Finalmente, robad una nueva carta de lugar en el mazo y colocadla en el espacio lejos. Aumenta en uno las heridas de todos los personajes heridos sin vendar. Bueno. Este ya no puede hacer nada. Reducir en una serie de todos los personajes que tuvieran. Descartar las fichas de vendas de todos los personajes.
Si las fichas de frío menos las fichas de cerramiento es igual a 3 o más, aumentad en 1 la enfermedad de 3 personajes. Nada. Intercambia el lugar más próximo. Vale. Aquí decía que si con una carta intercambia la carta, retira esa carta luego y desplaza las cartas del lugar de forma que el espacio lejos esté vacío. Vale, la de, se quita la de más próximo. Más próximo. O sea que esta carta vuelve aquí. Se va esta. Lejos este vacío. Vale, y se hace. Resolver la ficha de espera y después descartarlas. Fichas de espera. Eso no sé lo que es. Resolver el carácter B de todas las cartas de personaje. B. Antón. Oh, sí. Deja un momento, por favor. Si Antón está hambriento, nivel 2 o 3, aumentar en 1 su enfermedad. Muy bien, pues sí. Aumenta de 1 su enfermedad. O sea, ahora está enfermo. Y mira. Si Emira tiene hambre, reducid en 1 su hambre. Anda. Pues se le quita el hambre. Si Pavel está herido, nivel 2 o 3, aumenta de 1 su tristeza. Nada. Y tenían habilidades especiales que no he usado. Bueno. Después de resolver esta carta, vale. Después, resolved la ficha de espera y después descartadlas. Esto, la ficha de espera, no sé cuál es. Bueno. Carta de acción narrativa. Robad dos cartas de acción narrativa, leedlas y elegid una y devolved la otra a su mazo. Acción narrativa. Noctámbulo, jugable al inicio de la fase de noche. Elegido un personaje. Ese personaje puede llevar a cabo de nuevo todas las acciones en... Oh, qué bien. Puede hacer de noche las cosas que hace de día. Vigilancia atenta, jugable durante la fase de incursiones nocturnas. Reducido en 4 fichas recursos. Ah, esto está bien. Esta. Esta me permite reducir en 4 lo que me quitan en las incursiones. Vale, pues nos quedaremos aquí. Alcohol. Se puede utilizar antes o después de resolver una carta de destino. Descartarla del almacén. Alcohol casero, nada. Se puede hacer alcohol. La muerte entre nosotros. Al final de la fase de amanecer, comprobad si algún personaje ha muerto o abandonado el grupo de ese día. Si la respuesta es sí, tira del dado negro y compara el resultado con la empatía de cada personaje. Que en un resultado igual o menor que la empatía, aumenta en 2 su tristeza. Examinemos el día. ¿Qué tal nos ha ido? ¿Qué necesitaremos a continuación? ¿Qué hay que buscar o intercambiar? ¿Qué deberíamos construir? Y veamos qué nos depara la mañana. Empezado un nuevo día, ver fase de mañana. Ya que te indica cómo guardarla. Indica la fase de combate con más detalle. Pues ya está, hemos hecho un turno. Bien, ya hemos visto que sí es posible jugar sin tener conocimiento de las reglas. De hecho, reglas como tal no hay. Está el diario, que es lo que hemos visto en el vídeo, y luego en el libro de historias vienen una serie de apartados con aclaraciones o incisos en las reglas principales, ¿vale? Pero no hay un libro de reglas como tal. Por lo tanto, la conclusión es esa, sí se puede jugar. Seguramente, bueno, hay algunos conceptos que no he tenido claro qué eran, pero creo que no era nada importante para el desarrollo del juego. Si he cometido algún fallo, que seguro que sí, podéis comentarlo en la descripción, en los comentarios del vídeo. Y espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante el experimento. Y ya sabéis, hay dos tipos de mecenas, los que tienen retrasos y los que los van a tener.
Hasta luego.